Queridos estudiantes, bienvenidos a este año lleno de desafíos, mucha tecnología y sueños. Bienvenidos a sus clases online 2021. Sé que muchos de ustedes quisieran poder reencontrarse en el colegio. Sin embargo, quiero darles la seguridad de que llegaré a ustedes pase lo que pase y que siempre podremos comunicarnos y aprender, sin importar dónde estemos. He tenido la suerte de ser su profesora jefe durante este año. Mi meta para este año es poder conocerlos más, ayudarlos a cumplir sus metas y apoyarlos en todo lo que necesiten. Pero me estoy adelantando un poco, ya que hablaremos de nuestros objetivos en la actividad que verán a continuación. Comenzamos nuestro reencuentro con la oración del día de hoy, colocándonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy leeremos el Evangelio según Mateo. Dice así: Jesús los llamó y dijo: ¿Saben que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder? No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre nosotros será nuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto bíblico nos habla del servicio en este nuevo año escolar, que es un hermoso concepto, saber ser servicial con el otro, especialmente con nuestros compañeros. Tenemos que recordar que nosotros no caminamos solos, porque nos acompañamos entre todos siendo solo un ente, solo un cuerpo. Entonces es cuando el trabajo va a ser mejor, más humano, más cristiano. Finalmente, mantener la caridad, no solo en lo material, también en lo afectivo y lo espiritual, más si esta comunidad educativa camina bajo el alero de Jesús. Si en todo este tiempo fomentamos este valor, ayudándonos y acompañando al otro como un solo cuerpo, entonces nuestro trabajo será mucho mejor. Ahora quiero que se tomen unos segundos para pensar y pedir lo que ustedes necesiten. Piénsenlo, siéntanlo en sus corazones, para que podamos pedir todos juntos. Quiero partir pidiendo por este año académico 2021 y por toda nuestra comunidad educativa, ustedes estudiantes, mis compañeros profesores y todos nuestros compañeros para docentes, auxiliares, para que podamos dar lo mejor de cada uno en el cumplimiento de nuestras metas y objetivos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También te pido que nos enseñes a ser humildes, pacientes y caritativos, sobre todo por quienes más lo necesitan. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Encomendemos nuestra oración diciendo, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a nuestra Madre María diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Chicos, ustedes saben que este primer momento es muy importante, no solamente porque es un sello distintivo de nuestro colegio, sino porque nos llena de esperanza y ganas de comenzar este año escolar. Ahora podemos comenzar con nuestra actividad. El día de hoy, en Consejo de Curso, hablaremos del crecimiento personal,
específicamente a través de las nuevas tecnologías: internet, computadores, tablets, celulares, salas virtuales, todas herramientas que nos han permitido seguir en contacto, conversando y ayudándonos a ser mejores personas. Partimos esta clase con una pregunta: ¿qué anécdota o experiencia recuerdas del proceso de clases remotas 2020? Quiero que te tomes unos segundos para pensar en tu respuesta. Por mi parte, puedo pensar en todos aquellos momentos donde mi internet nos jugó una mala pasada y ustedes me veían o congelada o simplemente desaparecía de la pantalla y debía volver a conectarme. También puedo recordar aquellos acontecimientos divertidos que han aparecido en las noticias últimamente. Por ejemplo, aquel abogado que en plena audiencia online activó accidentalmente un filtro de gato y pasó el resto de su reunión hablando como un personaje del musical Cats. La tecnología nos ha acercado, nos ha dado nuevas oportunidades de convivir en el día a día y también de aprender, incluso en momentos complejos como esta pandemia mundial. Y en nuestro colegio hemos dado nuestro mejor esfuerzo para mantenernos conectados. Es por esto que hemos creado muchas herramientas para comunicarnos, como lo son los videos. Y en esta oportunidad les voy a mostrar uno que resume muy bien todo nuestro año escolar. En marzo iniciamos un camino lleno de desafíos, ilusiones y expectativas. Nadie imaginó lo que pasaría después del 16 de marzo 2020. Por un momento, el mundo se detuvo y nosotros también. Desde ahí nuestra historia cambió. Nos tocó transformar la forma de comunicación y reinventarnos. ¿Estabas preparado? Ahora somos parte de la historia. Los hola, los abrazos, los besos fueron reemplazados por emoticones, stickers, avatar. Conocimos nuevas plataformas para comunicarnos y aprender. En estos meses reímos, soñamos, reflexionamos, nos encontramos a nosotros mismos. Fueron miles de sensaciones y también aprendimos. De la distancia pudimos comunicarnos y conocernos mejor. Todos formamos un gran equipo. Pintamos un gran arco iris con la ilusión que la tormenta pasaría pronto e inventamos cosas inimaginables. Sin embargo, nada fue impedimento para seguir y apoyarnos hasta el final. Estamos una y mil veces para lograr nuestros objetivos. La cara, color, esperanza.
y comprendimos que lo único imposible es aquello que no intentamos. Cada uno de nosotros es único y diferente. Poseemos cualidades que van definiendo nuestra vida y nos hacen ser irrepetibles. Todos aportamos con características para crear el mundo. Les enviamos a todos las más sinceras felicitaciones por todo el esfuerzo y perseverancia demostrados en este difícil año. Un abrazo enorme a la distancia. Hola chiquillos, mi nombre es María José Zárate, soy profesora de matemática. Generalmente le hago clase a la enseñanza media, pero también he tenido un rol súper importante durante estos años porque he tenido la oportunidad de tener jefaturas. ¿Qué es lo que es la jefatura? La jefatura es una instancia de cariño, de lealtad, de confianza. El año pasado, en 2020, habíamos perdido un poquito la esperanza de esa conexión con los alumnos, de esa complicidad que tenemos con ellos. Y cuando en el colegio se nos informa la bella noticia que vamos a poder encontrarnos, reencontrarnos con nuestros estudiantes todos los días de lunes, sentí que era una tremenda posibilidad. El día lunes era el día donde yo veía a mis estudiantes, donde podían ver sus reacciones, donde con una mirada, una pantalla, podía saber si estaban bien, si estaban más o menos, y la oportunidad de mirarnos a los ojos. Creo que conectarnos, hacer las actividades para el tema socioemocional, que es muy importante, y sobre todo el año 2020, fue una tremenda oportunidad, y más que una oportunidad, una bella instancia de amor. Así que los insto a que este año participemos con todas las ganas, le saquemos el máximo de provecho a esta instancia, y aprovechen el encontrarse con su profesor. Hola chiquillos, soy el profesor Rodrigo Caro de la Selección. Quisiera contarles que para mí fue muy agradable poder juntarme con ustedes los días lunes en orientación, porque eso significó conocerlos, acompañarlos y sobre todo guiarlos en estos temas que son muy importantes para ustedes, como fue el liderazgo, poder acompañarlos en el sentido de poder salir adelante, con la resiliencia, sacando lo mejor de cada uno. Entonces, poder acompañarlo y guiarlo fue satisfactorio en lo mío, en lo personal, y espero que con ustedes también. Un abrazo grande y nos vemos. Hola chicos, soy su profesora Kesia. Estoy aquí también reencontrándome con ustedes. Es un momento que hemos estado esperando mucho. Y también recordando lo que tuvimos cada lunes en orientación, que fue momentos que recuerdo con mucho cariño, donde pudimos expresarnos, donde la tecnología igual logró unirnos a pesar, ¿cierto?, de que no podíamos ver, no podíamos abrazar. Y fue un momento que generamos mucha confianza, que pudimos contarnos cómo nos sentíamos, lo que vivíamos, y se lo agradezco a la mamá. Hola chiquillos, quisiéramos comentarles un poco nuestra experiencia como profes, de que fue fabuloso poder compartir con ustedes todos los lunes, poder tener ese momento para dedicarlo a Dios primeramente, como siempre lo hacemos en nuestro colegio, para poder compartir y entregarles todas las herramientas que se dieron y apoyarlos en todo este proceso tan difícil que tuvimos en este año escolar 2020. Esperamos para este próximo año mejorar mucho más. Hola niños y niñas, ¿cómo han estado? Los quiero felicitar por su gran trabajo que realizaron el año pasado en las clases de orientación. Y ahora los quiero dejar invitados para que continúen este mismo trabajo, que ustedes puedan seguir creciendo y desarrollando la parte socioemocional. ¿Qué te pareció el video? Creo que es un muy buen acercamiento a todo el trabajo que realizamos y pensando en ello podemos reflexionar. ¿Qué fue lo que más te asombró del trabajo realizado en clases en el año 2020? ¿Qué fue lo que más te asombró del trabajo realizado en clases en el año 2020?
¿Qué aprendizaje incorporaste a tu vida? ¿Qué harás diferente para que este año sea mejor? Por mi parte, creo que lo que más me asombró del trabajo es el compromiso, tanto de ustedes como de mis colegas profesores. Todos dimos nuestro mejor esfuerzo para sacar lo mejor de la situación, para poder seguir manteniéndonos en contacto, para conversar y ustedes poniendo su mejor esfuerzo para estudiar. ¿Qué aprendizaje incorporé a mi vida? Creo que uno de los mayores aprendizajes fueron a saber manejarme en herramientas nuevas y didácticas que espero poder utilizar durante este año. Por ejemplo, muchos juegos online que aprendí a encontrar y aprendí a crear para que nos podamos mantener en contacto incluso si es en clases remotas y asimismo en clases presenciales. ¿Y qué haría yo diferente para que este año sea mejor? Me gustaría poder conocerlos a ustedes de manera más personal. Me gustaría poder involucrarlos en el aprendizaje de una manera que incluya todos sus intereses. Ahora pasaremos a una actividad muy similar a la que realizamos el año pasado, a comienzos de año, que se llama la cápsula del tiempo. Esta cápsula del tiempo va a contener los sueños de nuestro curso en relación a todo lo que ustedes esperan del año escolar. Será abierta el día lunes 29 de noviembre del año 2021. Ahora, ¿por qué este día? No porque vayan a terminar las clases de orientación. Solamente porque es el último lunes de noviembre, ¿ya? Instrucciones. Para esto, ustedes van a sacar una hoja de su cuaderno, escribir con un lápiz lo que ustedes desean para este año escolar y cuando esté listo, van a enviarme una foto de su sueño por correo, ¿ya? Aquí les dejo mi correo en pantalla para que ustedes lo puedan copiar. Y bueno, ustedes también lo tienen rápidamente en su lista de contactos gracias al correo institucional. Yo voy a imprimir este sueño y lo voy a guardar en nuestra cápsula del tiempo. Para terminar, quiero que reflexionemos sobre la importancia de soñar. ¿Por qué será importante tener metas y sueños? Piénsalo. En lo personal, creo que las metas y sueños son importantes porque nos permiten motivarnos a salir adelante. Nos otorga fuerzas, ambición de conseguir lo que yo quiero y esperanza. Sin esto no podríamos pensar en un mañana mejor, uno donde yo me podría reencontrar con todos ustedes y podríamos ver nuestros objetivos logrados. Queridos niños, espero que esta primera clase de consejo de curso les haya parecido entretenida. Espero que el video que vieron les haya gustado. Sus profesores lo hicieron con mucho cariño. Y que sepan que durante las próximas semanas nuestra modalidad va a funcionar de una manera mejor. Y no se van a reencontrar conmigo en un video, sino en directo. Espero que tengan una hermosa semana. Y los motivo a ver las cápsulas de aprendizaje que han creado con mucho cariño todos sus profesores. Cualquier duda o consulta, no olviden que pueden escribirme. Y que yo puede que me demore un poco, soy humana, pero les voy a contestar. Nos vemos pronto. O nos leemos pronto. No olviden enviarme sus sueños y metas para poder incluirlas a la caja del curso. Que sí, es algo ya concreto, material, que existe. Y que espero que ustedes también puedan verla ya a final de año. Un abrazo.